Bueno, gracias por seguir aquí. Vamos a ir rápido para ajustarnos a los tiempos. Y voy a presentar la mesa que es diu les veus dels col·lectius especialment afectats pel prohibicionisme. Y para ello, primero quería felicitar a la organización AISIRS, ya lo hice el año pasado, por el diseño de este tipo de congresos. Es central poner la voz de los pacientes, de los usuarios, cerca de expertos, y realmente, tal como pone en la web de CanalMed, es consolidar un espacio de transformación social. Creo que es la única manera de hacerlo por el momento, y también creo que es una muy buena receta para luchar contra el prohibicionismo. Para introducir esta mesa, esta interesante mesa, quería primero poner sobre la mesa tres temas. Primero, definir el prohibicionismo como un mecanismo de control social y no de protección de la población, como fue en primera instancia diseñado. Y además, ya se ha demostrado muchas veces que este tipo de políticas han fallado, sobre todo en el control de la oferta y la demanda. El ejemplo de las personas que necesitan cannabis para tratar su salud es un buen ejemplo de cómo el prohibicionismo, lejos de proteger a estas personas, pues las aleja de las soluciones. Pero el prohibicionismo en las sociedades contemporáneas y más, por ejemplo, en nuestro contexto, es una forma de control social que, como el capitalismo, es muy avispada. Es muy lista, tiene muchos tentáculos y sabe cómo reponerse de los ataques de los reformistas. Es decir, su habilidad consiste en que no nos demos cuenta de, por ejemplo, antes he hablado de micropolítica, pues de los microprohibicionismos, no nos demos cuenta que estamos actuando un poco ayudando también a estas políticas. En la vida cotidiana, esto es muy importante, y sobre todo hay que observar que esto se llamaría los controles informales, los que suceden en la vida cotidiana, por ejemplo, acceder a un empleo, si consumes sustancias nunca vas a mencionarlo, o colgar una foto en las redes sociales consumiendo una sustancia, eso se llamaría controles informales, y luego están los controles clásicos, formales, como veremos en esta mesa, pues la prisión, o también otros tipos de asistenciales que plantean situaciones muy interesantes. Aura Roig, que va a hablar la segunda, es antropóloga y máster en criminología, ha sido asesora para Open Society en Latinoamérica. Hoy en día es la directora de l'Espai Metzineres, entornos de cobijo para mujeres que usan drogas, y creo que esto va a ilustrar muy bien cómo la reducción de daños puede moverse en el campo del debate ideológico de lo que es el control en los centros asistenciales o bien el posicionamiento hacia políticas de respeto hacia las personas que usan sustancias. Raúl Jiménez, que es educador social, que ha trabajado en instituciones de salud mental, hospitalarias, educativas, trabaja en CAS Brians, en la cárcel de Brians. La cárcel es la institución por antonomasia del castigo y de la reforma de los cuerpos y las mentes. Creo que es una gran oportunidad. Y, por último, va a hablar Noemí Sánchez, que es licenciada en psicología de la Universidad de Valencia y máster en neuropsicología y neurociencias. Es asesora de clubes de cannabis en prevención de riesgos, activista de REMA, la Red de Mujeres Antiprohibicionistas. Para finalizar la introducción, me gustaría decir que creo que las cuestiones de género y el feminismo tienen parte de la llave para romper con el prohibicionismo las estructuras patriarcales hegemónicas, y también creo que el cannabis también ha abierto la puerta a la lucha contra el prohibicionismo. Y sin más demora, le doy la palabra a Raúl Jiménez. Gracias, Tony. Bueno, lo que venimos hoy aquí a compartir, ¿no?, es un trabajo de exploración que ya iniciamos en 2016 y, bueno, durante estos últimos meses hemos seguido profundizando, ¿no? Explorar
qué usos se les da al cannabis dentro de prisión, ¿no? Dentro de, en concreto en el centro penitenciario de Brians 1 y Brians 2. Esto un poco es la inquietud de conocer, ¿no? Si, qué cosas se viven como positivas o constructivas, ¿no? Para uno, y qué cosas se viven como negativas o problemáticas, ¿no? En este contexto. La idea es, bueno, también un poco ver si encajarían, ¿no? Propuestas pues terapéuticas, ¿no? Aquí. Sobre todo, bueno, en especial a personas que han tenido consumos intensos de drogas y han derivado en problemas, ¿no? Ya se ha dicho en la mesa anterior, ¿no? Ya se ha hablado un poquito, ¿no? Sobre este tema. Y era un poco ver si por ahí se podría pensar algo, ¿no? Vale. Os iré un poco explicando una serie de ideas, informaciones, datos, ¿no? que hemos sacado de estos usos, ¿no? De cómo las personas viven estos consumos, ¿no? De cannabis. ¿Cómo hemos conseguido esos datos y esas informaciones? Esto lo hemos conseguido mediante un proyecto, que es un proyecto de agentes de salud, ¿no? Que es, no sé si aquí todos lo conocéis, lo que es la educación entre iguales o la intervención con pares, ¿no? Son las, aquí por ejemplo Tony, podría, si quieres comentar algo también sobre esto, tienes aquí, no te cortes, ¿eh? Bueno, esto es un proyecto que llevamos ya desarrollando hace unos años, ¿no? Y es, son los propios usuarios de drogas los que nos aportan una información un poco más fresca, una fotografía un poquito más fresca de lo que ahí está pasando, ¿no? Este es un proyecto que seguimos apostando por él, ya llevamos años, por un motivo. La prisión es un contexto extremadamente complejo en las relaciones humanas, en las relaciones sociales y en la salud también. Entonces, nosotros tenemos ahí unas limitaciones del rol profesional, ¿no? Estamos ciegos allí, en verdad, no vemos realmente lo que está pasando, qué conductas problemáticas existen, qué esto que llaman conductas de riesgo están haciendo, ¿no? Las personas ahí, sobre todo, consumiendo drogas. Entonces, son estas personas, ¿no? Son las que hacen ese enfoque, ¿no? Serían un poco unas gafas, ¿no? que permiten ese enfoque, ¿no? ¿Para qué? Para poder diseñar y poder implementar programas un poquito más adaptados a las necesidades reales, ¿no? Entonces son ellos los que participan activamente, ellos y nosotros, ¿no? Es un trabajo conjunto, ¿no? Para esto, para diseñar acciones de promoción de la salud y también poder llegar a estas personas, que en prisión esto pasa mucho también, personas de difícil acceso, personas invisibles un poco a la institución y a los recursos sanitarios que quedan ahí en un segundo plano, nadie sabe qué están haciendo, nadie sabe qué está pasando ahí con estas personas, y mediante las personas, los agentes de salud, ¿no? la educación entre iguales nos permite un poco intentar acercarnos, ¿no? Vale. ¿Cómo podemos llevar a cabo este proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más importantes, ¿eh? Yendo muy, muy, muy esquemáticamente, ¿no? Es un trabajo voluntario. Las personas que se acercan un poco a trabajar con nosotros en este proyecto es voluntario. Esto adquiere una relevancia importante, ¿no? Por la cuestión de que en prisión hay otras alternativas de tratamiento que tienen un poco una connotación de un poco forzado, ¿no? Tener que pasar por unos programas, ¿no? Sanitarios de que tienes unos beneficios penitenciarios, ¿no? Entonces ahí a raíz pues poder progresar penitenciariamente y poder llegar a adquirir permisos y poder progresar, ¿no? Nosotros nos salimos de ese itinerario muy perverso, ¿no? Muy, muy complejo, con unas variables ahí que lo hacen muy complejo, y nosotros es voluntario. Acogemos a la persona que quiera hacer un trabajo y que voluntariamente tenga ciertas motivaciones. Vale, otro elemento básico para poder desarrollar este proyecto de agentes de salud, el tema de la confidencialidad. También la información dentro de prisión adquiere un valor muy relevante. La información puede ser utilizada, puede ser para estigmatizar, por compañeros, por otros elementos de la institución, para estigmatizar, para utilizarla en contra tuyo. Bueno,
la gente suele resguardar mucho la información y nosotros es un tesoro que tenemos que intentamos cuidar mucho, que es el de intentar por todos los medios, no siempre se consigue, pero ser confidenciales en la situación de cada persona.